C9N presenta un espacio para aquellos que se destacan, para deleitarnos de lo que nadie sabe, historias de la vida real y el mundo del espectáculo, lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos. Bienvenidos al Gran Show de los Domingos. Bienvenidos a Celebridades. Celebridades 2021 es presentado por Oscar Santos Propiedades, Jan, la marca que quiere la gente, Restaurant La Preferida. Esta noche en vivo, exclusiva. Creo que hoy por hoy luego nosotros ya no leemos noticias, interpretamos la información. Si no sabes, quédate nomás en el molde y no opines. Tapar el sol con un dedo, la gente sabe todo lo que pasa. Tienen que leer y que no se tienen que quedar con el copete. Tienen que comer la noticia. Yo creo que un hijo siempre te hace mejor persona. Yo lo que soy celoso. Marco territorio. Con ustedes, Marcelo Acosta. Bienvenidos a Celebridades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí arrancamos Celebridades como cada domingo en la pantalla de C9N y para todo el país. Sí, me acaba de contar mi invitada que ya hace 4 años estoy acá y no me di cuenta. Bueno, es fantástico eso. Bueno, hoy la tengo a mi lado, ella por fin pudo venir. Estaba ella, alguna vez vino cuando estábamos en otro canal, al principio de este programa, pero ahora por fin la tenemos, se convirtió en la mega star del canal 9 de C9N. También es dueña del mediodía en los informativos. Se volvió también reina de TikTok, se volvió reina de todo, como siempre fue, de hecho. Amalia Cutillo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. En casa estoy ahora. ¿Estás en tu casa? Sí. Estoy sí, en mi casa, así que súper contenta de estar aquí. Después de 4 años volví. Sí, muchos sí, años. Sí, porque le traje a Lía, me acuerdo que estaba ahí detrás de cámaras, bebecito, sí, chiquitito era. Acababa de nacer. Sí. Tiene 4 años ya. Sí. Ya, 4 ya cumplió. 4 años, sí. Y mamá celosísima por lo que veo en las redes. Celosísima, sí. Las nenas me tienen así, que tienen, me dice él, tiene moños muy linda, me dice. Ah, sí. Mal, sí, vi un TikTok tuyo por cada lágrima, mi hijo. Exactamente, sí. Sí, mamá fiera soy. Sí, 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 me imagino, pobre niño lo que va a hacer cuando crezca ahora. Sí. No sé si cuando crezca voy a ser tanto así, pero ahora que como que no se sabe defender todavía, sí, soy muy intensa. Sí, ¿verdad? Para no usar otra palabra. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Y cómo te cambió esto de ser mamá estos 4 años? Genial, me cambió para bien. Yo creo que un hijo siempre te hace mejor persona, te hace pensar 2 veces antes de hacer, de decir las cosas. Igual tengo seguramente mis errores también como mamá y como ser humano, ¿verdad? Pero procuro mucho por él. Y de hecho que siempre le digo cuando salgo de madrugada a trabajar y le beso un sueño, le digo, mi hijo, estoy saliendo por vos. Claro. Sí. Para que tenga una calidad de vida, que es lo que todos los padres creo que queremos para nuestros chicos. Claro, ¿verdad? Sí. Y es genial eso. ¿Y cómo convivís las dos, Amalia, mamá y trabajadora de periodismo? Sí. Sí, la gente me dice cuando me ven en el súper o de repente en el parque, en algún lado con mi hijo, te convertís vos cuando sos mamá, sos otra. Y creo que es así, ¿verdad? Sí. Porque evidentemente, si bien en la televisión yo soy muy espontánea, es así tal cual me ven. Igual con mi hijo, como que soy más tierna, estoy más pendiente de él, ¿verdad? Uh-huh. Pero disfruto mucho de la maternidad, uh-huh, y trato de no culparme tanto de ciertas cosas también. Y generalmente las mujeres queremos hacer eso, culparnos por no estar o por no poder algo, entonces trato, claro, de evitar eso, ¿verdad? Claro, es por un futuro para él, ¿verdad? Claro, los hombres muchas veces es como que no lidian con esas culpas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si voy a tardar mucho en la peluquería, 2 o 3 horas, pienso, le voy a dejar a mi hijo ese tiempo para estar yo en una peluquería, pero claro, después digo, bueno, a la larga él también va a ir a farrear a lo mejor, claro, y me va a dejar ahí solita. Claro, aparte de trabajar en televisión, tienes que estar espléndida, ¿sí? Tengo que, sí. Sí, sí, sí. Y tenés fuertes críticas cada mediodía también. Tenés una opinión muy fuerte, ¿verdad? No solamente lees noticias. Sí. No. Yo creo que hoy por hoy luego nosotros ya no leemos noticias. Claro. Nosotros hoy por hoy interpretamos la información. Sí soy muy crítica. Sí soy muy dura muchas veces. Uh-huh. Pero creo que, como siempre digo, más que nada opino como ciudadana. Yo primero soy ciudadana y después soy periodista. Claro. Por eso es que me siento más cómoda también para opinar en ciertos temas que, claro, en otros. Yo soy la del pensamiento que si no sabes, quédate nomás en el molde, claro, y no opines. Mejor no opines, sí. O informa, limítate, claro, a informar, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy con tantas herramientas que hay, como no estás informado, ¿verdad? Claro, claro. Sí, totalmente, ¿verdad? Y este es el exitazo del informativo del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo te vino en tu vida? Bien, yo creo que el IDM fue un crecimiento. Uh-huh.
para mí, y es algo que yo valoro mucho del canal, del grupo, que claro, va subiendo escalones, no es de que de la noche a la mañana yo estuve ahí. Claro. Y sí te puedo decir que cada mediodía, y sobre todo cuando Pérez dice para todo el país, ahí es donde uno dimensiona, asume, ¿verdad? Y dimensiona sí, que realmente es para todo el país, sí, ¿verdad? Y C9N, que es el boom de las noticias, claro, ¿verdad? Que la gente se maneja muchas veces como si fuera radio y tiene claro, 24/7 prendida su tele en el canal. Totalmente. Y me encanta porque la gente, sobre todo con el programa de la mañana, que es Primer Reporte, que es el primer programa de C9N mañanero, claro, es como que la gente se queda con mis frases, ¿verdad? O claro, con mis palabras. De repente yo los lunes digo, nada de todo apucú, sí o sí, el lunes orú, hoy póngale onda, ¿verdad? Y claro, sí, la gente me dice a veces en el súper, nada de todo apucú hoy, y se mata de risa, ¿verdad? Claro, como que marcaste un estilo ya ahora, sí. Creo que ese sí, tipo de cosas a uno le da mucha satisfacción, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Y el canal que tiene una llegada también genial con la gente, ¿verdad? Es como que sos alguien de su casa, de tu familia, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que eso, el secreto de eso, Marce, está en la forma en la cual nosotros contamos y hacemos las cosas. Claro. Igualmente, programas como este se adaptaron a lo que es el canal. Claro, totalmente. Sí. A la hora de contar, a la hora de informar, si es necesario también hacerlo. Claro, ¿verdad? Totalmente, sí. Acá estamos para destacar a todos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso es fabuloso, ¿verdad? Pero también lo tuyo, ¿verdad? Se destaca cada mañana y cada mediodía. Y eso es genial, ¿verdad? Y no fue sí, como decir un día para el otro. Te llevó un tiempo llegar hasta ahí. Claro, y el camino tiene 12 años. 12 ahora años. Ahora cumplo sí, 13 años en junio del año que viene en el canal, ¿verdad? Yo cuando voy a pedir mis vacaciones, lo que digo, ¿cuánto tiempo ya pasó, verdad? ¿Cuántos días tengo ya ahora? ¿Cuántos días ya tengo de vacaciones? Sí. Y me doy cuenta de que pasó mucho tiempo, sí, ¿verdad? Pero estoy muy contenta. Lo de C9N, yo hice una pausa durante la pandemia por claro, el tema de los horarios y demás, de que tenía que haber cada vez menos gente en el canal. Claro. Pero ya ahora volvimos con todo en octubre, Primer Reporte con Mariano López a la mañana temprano. Qué otro loco, ¿verdad? Qué otro loco como yo, creo que por eso nos llevamos bien. Sí. Es un compañero que está empezando dentro de todo, ¿verdad? Pero que le pone una garra increíble. Creo que Carlos acertó en juntarnos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque como él dice, son dinamitas juntos. Y eso funciona muy bien a la mañana. Tiene buen olfato el jefe para eso, ¿verdad? Claro que sí. Hay que mantener una energía a la mañana. Claro. No puede bajar porque la gente ya está lo medio dormida vistiéndose y escuchándote. Entonces vos le tenés que poner onda únicamente a la voz y a todo lo que hagas. Tenés que despertarle a la gente. Sí. Es genial, sí. Es genial eso. Pero eso de tener la crítica, ¿verdad? Porque vos tenés la lengua filosísima, ¿vale? Filosísima. Así, cuando a veces me ha costado unas cuantas cosas. Te gusta, sí. Porque yo veo siempre los programas que vos haces, ¿verdad? Sí. Y siempre tenés una crítica muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y una opinión muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y eso es pocas veces he visto una mujer en televisión, ¿verdad? Que agolpee esa, ¿verdad? Y diga las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, eso dicen mis compañeros siempre. Ella se enoja y ¡pum! Golpea pum, la mesa, ¿verdad? Sí. Y creo que una forma también de descargarme. Ahora me controlo un poquitito ahora más. Ahora un poco más, sí. Viste que hay que ser más lady. Un poco más diva, ¿verdad? Un poco más diva, ¿verdad? Sí. Entonces me controlo un poquitito más y voy a volver a la mesa. Pero hay cosas que molestan mucho, que te dan como roncha, ¿verdad? Y que las tenés que decir únicamente. Y hay veces cuando decís muy sutilmente parece que no entienden. Entonces cuando lo decís con palabras fuertes, cuando sos bien crítica, ahí parece que golpea un poquitito. Claro, y también está mucho en juego la credibilidad, porque este canal tiene mucha credibilidad, ¿verdad? Porque no está ni con uno ni con otro, ¿verdad? Sí. Hay canales que están con uno, otros que están con otro, ¿verdad? Y acá es todo totalmente imparcial. Sí, imparcial, sí, ¿verdad? Y eso es lo bueno de C9N, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que no es hacia donde sopla el viento. Sino es donde tenés que estar y punto, claro, ¿verdad? Hay que contar las cosas como son, aparte que ahora ya no podés tapar el sol con un dedo, la gente sabe todo lo que pasa. Claro. Y en juego está eso, tu credibilidad. Si vos le estás mintiendo a la gente, enseguida van a saber, ¿verdad? Claro, el famoso periodista alquilado, como se dice, ¿verdad? Claro. Eso es terrible, de eso no volvés más, como del ridículo, no se vuelve, ¿verdad? Yo creo que ya no volvés más de eso. Es terrible eso, ¿verdad? Y eso es genial de este canal, que ustedes que tienen la voz, ¿verdad? Que están ahí todos los días, demuestren todos los días eso, que el canal es creíble y que aquí se va a hablar de tal o cual sin ningún tipo de miedo, ¿verdad? Sí, eso, y también el buscar siempre las dos caras de la moneda. Sí, ¿verdad? Que es importantísimo. O sea, que sí, si vos conversaste con la víctima, tenés que tratar de conversar por lo menos con el victimario, con el fiscal, con cada uno de los protagonistas de esa noticia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, en todos estos años, 12 años de carrera, ¿cuál fue la noticia que más te impactó dar o contar o relatar? Que recuerdes, ¿verdad?
A ver, yo creo que estas tragedias aéreas de los últimos tiempos cuesta bastante contarlo, cuesta decirlo. Sin quebrarte, ¿verdad? Sin quebrarte. Sí. Me pasó lo mismo con la tragedia de Miami. Sentía demasiada maldad por la familia en cuestión, ¿verdad? Sí. Y yo decía, ¿pero por qué si son niños? Es terrible lo que pasó. ¿Qué tienen que ver? O sea, es otra familia, si bien están ligadas, pero igual, creo que independientemente a lo que sea la familia presidencial, claro, son seres humanos los que estaban en ese lugar. Sí. Eran compatriotas, o sea, ese tipo de cosas te impacta mucho. No se pone a pensar que la primera dama, ella era la hermana. Claro, y claro. Primero es la hermana, claro, después ella es la mamá, dama, que perdió a su hija y a sus nietos. Sí, a eso voy, ¿verdad? Sí. O despedir a un compañero como Javier Sosa Briganti. Eso fue terrible, ¿verdad? Que me quebré y que pedí licencia cuando me dijeron van a tener que hacer la apertura. Uh-huh. Porque no sabíamos realmente ese día cómo íbamos a empezar. Claro, porque era algo que nadie espera que un compañero se vaya, no, ¿verdad? Por más que sabíamos que la situación de Javier era crítica, que todos los días pedíamos informe y que se nos daba, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual despedirlo fue muy fuerte. Sí. Pérez estaba muy ligado a él. Sí. Yo también, por el contacto diario que teníamos. Pero todos más días. Él como hombre, sí, que hablaban más, ¿verdad? Tu padrino, ¿verdad? Yo le decía, sí, Don Sosa, ¿verdad? Pero por respeto, él me decía, che, nena, no soy tan viejo, me decía, ¿verdad? Pero yo era por respeto y a todos. De hecho, le digo señor, hasta a mi jefa, Carlos Granada, claro, le digo señor, ¿verdad? Entonces, es como fuerte, fue duro. Y por más que los otros días sonreíamos y todo, ya en el informativo se sentía esa ausencia. Claro. Y se siente, y como siempre le digo a Pérez, los lunes y los viernes no son iguales desde que él no está, ¿verdad? No, claro. Porque los lunes él venía con esa energía, ¿verdad? Sí. Y si Cerro ganaba, así que olvidate. Claro. Desde que entraba pedía que se ponga la música de Cerro. Y los viernes, porque era viernes, la hacía desfilar a todo el mundo, se bailaba cuarteto en el estudio, claro, se cantaba. O sea, sí, que ese tipo de recuerdos que él dejó, ¿verdad? Sí, era muy querido por todos en el canal. Por era todos. Muy querido y sí, yo siempre digo, Marce, que uno tiene que ser gente por sobre todas las sí, cosas, ¿verdad? Y él era un tipo que entraba y le saludaba al guardia como le saludaba a nuestro gerente. Claro. ¿Entendés? Y eso es lo que se valora mucho y se extraña, ¿verdad? Totalmente. Sí, yo recuerdo cuando fue los Paraná, que ese último que él asistió, ¿verdad? Que sí, él no ganó y yo era jurado, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que yo sí voté por él, pero el jurado no era yo solo, ¿verdad? Sí. Los perros del canal casi me lincharon. Le dije, pero yo voté por él. Pero te juro, casi me lincharon. ¿Por qué ganó ese y no ganó Javier? Porque sí, se merecía ganar Javier Briganti. Era claro, la revelación del año realmente con lo que hacía. Sí. Pero bueno, eran muchos jurados, supongo, y algunos... Bueno, mejor no hablemos. Ya no soy jurado. Vamos a dar vuelta a la página. Ya no soy jurado, por cierto, así que bueno, no importa. Eso, entonces, esas cosas cuestan narrar, ¿verdad? Sí. Cuestan muchísimo. Sí, cuesta bastante reponerse de sí, eso, ¿verdad? De hecho, que nos quebramos los dos ese día en la apertura y después... pudimos seguir, ¿verdad? Sabíamos que su hija estaba muy pendiente también de todo lo que se iba haciendo. La hija había muerto hacía días nada más. Él se fue sin saber que su hija había muerto. O sea que claro, se te juntaban todos los sentimientos a la hora de hablar de él, ¿verdad? Claro. Cuando fue su sepelio, ¿verdad? Que todo el mundo fue a despedirlo, fue también súper de ahora. Ustedes que vivían con él todos los días. Claro, pero mismo ahora, Marce, cuando se cumplió un año de su partida, lo que la gente escribía en las redes, el recuerdo, ¿verdad? Y la gente en la calle te ataja y te dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho el recuerdo que le hiciste. Sí. Yo leí lo que escribiste o yo vi lo que subieron, ¿verdad? Sí. Y eso es muy lindo realmente, y era lo que le decía a Rose a su hija, ¿verdad? Qué lindo que lo recuerden así, ¿verdad? Sí. Y no porque esté muerto, sino porque claro, era realmente. Porque hay claro, veces que porque es muerto, ¡ay, pobre Angaya, es bueno! Claro. Pero el caso de él no era, es él así, era bueno, ¿verdad? En serio, sí. Sí, era sí, muy, sí, muy bondadoso con la gente. Sí. Ayudaba a mucha gente, que la gente no sabe eso. Él ayudaba sí, a muchísima gente. Sí, callado, a sacaba su bolsillo y le daba a la gente, sí. Sí, sí. Eso yo sabía porque yo hablaba con él siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, era genial. Pero lo bueno es eso, haber dejado una marca, ¿verdad? Yo creo que él es en una el, marca registrada. El alma de toda la gente, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso es fabuloso. Vamos a un corte. Bueno, un pequeño corte, Amalia, me contás más. Cortecito, ¿sí? Vamos sí, a chismar en el corte. Vamos a chismar, te cuento más dale, para ganarte. Dale. A la vuelta hay mucho más. Pero antes quiero que veas la promo que tiene el amigo Oscar Santos Propiedades. A la vuelta hay mucho más. Ya venimos.
No te pierdas la oportunidad de tener tu lote propio en el Guillaú San Fernando, Don Mauricio y Jardines del Guillaú. Cuotas desde 120.000 guaraníes. En Pedro Juan Caballero, Miguel Matías y María Auxiliadora 2 y 3, con cuotas desde 350.000 guaraníes. Las mejores ubicaciones con los precios más bajos. Deja de dudar e invertir en lotes. Consulta a través del WhatsApp al 098-6544-644. Oscar Santos Propiedades. Oscar Santos Propiedades. Ya viene, ya viene, ya viene en Celebridades. Si no sabes, quédate nomás en el molde y no opines. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatá, Ipané, Ibacaraí, Luque, Cajupé, Pirayú, Villa Hayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403, 444-475. ¡Qué gustosos! Lo atenderemos. Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, Jan. Mis bebidas las enfrío con los Visicooler Jan. La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, Jan. Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, Jan. Por ello, Jan, qué bueno.